súper cuidadas, más cuidadas que antes, así que vengan con toda la confianza. De a poquito vamos a ir yendo a otros escenarios con los profes. No van a estar siempre aquí porque la idea es que estén más al aire libre que aquí en el salón, así que ya vamos a ir buscando los espacios para que ustedes puedan estar más tranquilas y al aire libre. Que esto vaya mejorando cada vez más y ustedes pueden seguir también manteniéndose activas. Así que bueno, darles la bienvenida y ya saben que lo que necesiten, estamos ahí en el direct para que lo que quieran. No, lo que quieran. No, así que bienvenidas, chicas. Gracias. El director de Deporte Social, profe José Luis Cabrera, hoy bueno, arrancando las actividades, ¿no?, para los adultos mayores de San Pedro de Jujuy. Hola Raúl, buen día. Como vos decías, hoy 1 de junio arrancamos las actividades con los adultos mayores. Actividades totalmente diferentes, ¿no? Recién me puse a hablar con la gente de la tercera edad. Cuando comenzó todo esto con los adultos mayores, hace 2 años y medio, 3 años atrás, me acuerdo que nos peleábamos los sectores, ¿no? Porque en el salón de al lado teníamos fitness, estaba la profe Maru, adelante estaba el profe Villegas haciendo entrenamiento funcional, teníamos choque en el gimnasio y era un mundo de gente cuando la actividad era normal. Y no, hoy día nos pusimos a reflexionar qué lindo que era, ¿no? Y por ahí peleábamos nosotros por los espacios y qué lindo que era hacer la actividad física y tenerla todo contenido acá. Hace 3 meses que estamos sin los adultos mayores, sin fines, todo. Y hoy verla ingresar a la gente mayor y poder verla a la cara y saber que están todos, la verdad que nos satisface y nos sentimos totalmente emocionados, ¿no? Recordarte que estamos cumpliendo con todo el protocolo, hoy están los adultos mayores con la terminación impar y mañana seguramente va a venir otro grupo que son la terminación par, que ellos van a cumplir, digamos, y lo saben de. Así que contento, ojalá que este virus se vaya definitivamente, así podemos volver a la normalidad y que los adultos mayores vuelvan a ser felices como han sido siempre, ¿no?